el amor es lo más importante en nuestra vida. ¿A quién no le gusta el amor? Todos venimos aquí a amar. De hecho, lo que más produce desazón en la vida es cuando no se ama. Cuando la gente no recibe amor o cuando no siente el amor es cuando más sufre por él. Prácticamente toda nuestra vida es una búsqueda constante del amor. Para eso trabajamos, para eso hacemos cosas, para eso prácticamente vivimos y nos realizamos. Entonces, el fundamento del amor es comprenderlo, es entenderlo, es descubrir que no es solamente un sentimiento. No es nada más que ahorita pues siento bonito y ya después no siento bonito y ya no. En realidad es una decisión y es una determinación de cómo vamos a usar nuestra energía. Y hoy vamos a trabajar esta enseñanza que tiene que ver con el amor del arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel es el arcángel del tercer rayo rosa, del amor y la adoración. Justamente el amor superior se denomina adoración. Cada uno de nosotros en nuestra vida, pues estamos acá, hacemos lo posible por embellecer nuestro cuerpo, ponerlo bien, estar en paz, estar en armonía y demás, pero la realidad es que cada uno de nosotros, pues se tiene que dar cuenta que también tiene que hacerlo con el interior. En nuestro interior también tenemos que hacer purificación, tenemos que limpiarnos, tenemos que estar en armonía, tenemos que alimentar ese interior consistentemente. Y adoración quiere decir ese amor que va dedicado a nuestra parte interior, en este caso a Dios dentro de nosotros. En nuestro corazón tenemos una chispa divina, es una chispa de vida que cada uno de nosotros tiene, está activa y que muy poquitas veces le ponemos atención. Estamos viviendo, pero en realidad esa chispa se nos olvida activarla, se nos olvida hablarle, se nos olvida trabajar con esa chispa divina. Y la realidad es que tiene que ser a diario. Nosotros hacemos planes para vivir y se nos olvida agradecer a la vida, bendecir la vida y realizar todo este propósito. Ese es el propósito del arcángel Chamuel, el amor interior, que no es el amor propio, no es el amor personal, como hay de pronto, pues, que no está mal, pero cursos de amor personal y amor propio y demás. Este amor que les estoy hablando es un amor interior, es todavía más poderoso. Es para la mayoría de las personas desconocido, porque ellos piensan que cuando se aman a sí mismos, aman a su personalidad, a su cuerpecito, a lo que son, y dicen, yo me amo a mí mismo y yo digo lo que quiero y todo eso. No se trata de eso, se trata del ser interior dentro de cada uno de nosotros. Y eso es una actividad que se denomina adoración. Es algo más profundo, por supuesto, ya que esta presencia divina del yo soy está por encima de nosotros todo el tiempo, dándonos energía, luz, paz, amor, sustento, suministro, toda cosa buena. Pasa por el alma aquí en el medio y llega a nuestro cuerpecito. De tal forma que nuestro cuerpecito recibe esa energía del yo soy en el corazón, en una partícula, en un átomo maestro, que es una chispa de vida individualizada en el ventrículo izquierdo del corazón. Y de acuerdo con ese proceso, empieza a bombear sangre a través de las venas, arterias, hace todo el proceso fisiológico que conocemos y que justamente nos da la vida. ¿Cuántas veces meditamos en esa chispa de vida? ¿Cuántas veces meditamos en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra vida? ¿Al mes? ¿Al año? Si venimos a todas una vez al mes a las charlas de acá, pues una vez al mes, si bien nos va. Y la realidad es que, por supuesto, porque creemos que la gente vive una vida pobre, en el sentido no económico, en un sentido global, falto de salud, de armonía, de amigos, de buenos momentos y demás, justamente debido a ese principio, a esa falta de este encuentro consigo mismo, con esta partícula de vida, que es, no somos nosotros mismos, pero en un estado elevado superior, en nuestro yo soy. Si hay dudas, van levantando la mano y las vamos resolviendo para que podamos tener todo el planteamiento correcto. Nos dice el maestro Saint Germain en el sagrado libro del yo soy: el amor es el principio activo de Dios, es el poder del universo,
es el elemento cohesivo y el poder que protege dentro de la forma. O sea, el amor es el principio de la acción de Dios. Todo cuanto empieza a activarse es Dios en acción. Ustedes levantándose temprano, llegando a esta actividad y todo eso, Dios en acción fue el que los trajo. La personalidad se quisiera quedar en la casa rascándose el ombligo. Dios dentro de nosotros nos impulsa a levantarnos a hacer cosas, cuestiones y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta voluntad, nos falta Dios. Nos falta inteligencia, nos falta Dios. Nos falta amor, nos falta Dios. Porque Dios es la actividad de todas las cosas buenas en la vida. Entonces, por supuesto, ¿qué pasaría si nosotros diariamente meditáramos en Dios? Le diéramos un minutito al día. Con un minutito pasarían cosas grandes. Imagínense 5. Que dejemos la inercia, la carrera de la rata, la persecución, yendo a ningún sitio que tenemos, porque tenemos persiguiendo algo, ni siquiera sabemos qué perseguimos. Lo trabajamos esto, el otro, aquí, allá, y luego dices, ¿y luego por qué hago todo esto? Por los hijos, se van a ir un día, y a lo mejor no te vuelven a llamar, se van a Suecia o algo así. Por mi pareja, tarde que temprano, uno antes se va a adelantar que el otro, si bien sale el asunto. Por mi empresa, un día te van a dar las gracias, o se va a tener que mudar o hacer algo, etcétera, etcétera. ¿Para qué tanta carrera? Si en realidad solamente nos tenemos a nosotros mismos. Y nos la pasamos, por supuesto, con ese afán, buscando hacia afuera y demás. Cuando nos damos cuenta, nos teníamos abandonados. Nos teníamos sin ese punto clave. Esto es bellísimo porque a medida que tú empiezas a estudiar metafísica, tú empiezas a entrar en este plano, ¿verdad? De autoconocimiento, de descubrir que existe ese poder. Y aunque solamente sepamos que existe, ya empiezan a suceder cosas grandes. A medida que comprendemos algo todavía más, y más, y más, y más, y eso se va expandiendo. Es algo muy grande que podemos realizar en nuestra vida, este proceso de amor interior. Pero tenemos que practicarlo, participar de él y llevarlo a cabo como un conocimiento. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra práctica de meditación, si les parece bien, de un minuto. Son 20 segundos iniciales observando esa presencia. 20 segundos enviándole nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a esa presencia, y 20 segundos simplemente reconociendo la presencia de vida en nosotros, como nuestra respiración y el latido de nuestro corazón. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar por la nariz. Vamos a hacerlo 3 veces a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y ahora vas a observar en tu entrecejo a tu divina presencia yo soy. Vas a quedarte observándole en esta primera fase de meditación. Ahora vas a enviarle todos tus más nobles pensamientos, sentimientos, todo lo mejor de ti, lo mejor de tu vida, como flechas dirigidas a esa presencia. Y ahora simplemente vas a tomar conciencia de tu respiración
y vas a pensar y sentir en el latido de tu corazón en esta tercera fase. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, del lugar en que nos encontramos, y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos. Y así, todos los días podemos meditar un minutito con nuestra lámina de la presencia Yo Soy. Si es en el primer momento de la mañana, pues qué mejor. Si uno pone su lámina de la presencia Yo Soy enfrente de donde uno duerme, por supuesto, producirá efectos beneficiosos en este desarrollo. Podemos leer, si les parece bien. Cuando la gente no ama, es rechazada por todas las cosas. Aquellos que aman, atraen. O como más me gusta decirlo, al que ama, todo le afloja. Si ustedes aprenden a desarrollar suficiente amor divino, todo mundo les va a aflojar. Porque el amor es como el aceite de los engranajes de la vida. Cuando algo está pesado, duro, rechinando, pesado, difícil, es porque falta el ingrediente del amor. Falta el aceite de la vida. Nos hace falta elevarnos y trabajar ese amor superior, por supuesto. Y la gente que no ama es rechazada por todas las cosas, porque en el universo existe la ley del amor, quiere decir que este se está cumpliendo en todas las partes del universo, y quien odia o tiene sentimientos discordantes, se autorrechaza de ese cielo del amor, se autoexpulsa de ese bienestar, de esa paz, de disfrutarse la vida. Por eso uno siempre tiene que verificarse cómo anda su mundo de sentimientos. ¿Qué siento en mi trabajo, en mi casa, por mi pareja, por mi hermano, por esa persona que a lo mejor me hizo cosas? Y verificar que dentro de nosotros no haya odio, rechazo ni nada por el estilo. Eso no quiere decir que vamos a estar conviviendo con esa persona agarraditos de la mano. Simplemente verificarnos y descubrir que no hay odio dentro de nosotros. Porque por principio de vibración es uno de los principios que más rige esta ley del amor. El que ama atrae gente amorosa. El próspero atrae gente próspera. El que odia atrae gente odiosa. ¿Y qué pasó ahí? Es que es bien odioso, me cae. Pues sí, vibración. Por eso te juntaste con él. Tienes que descubrir qué componente de odio se encuentra dentro de ti y sacarlo de tu vida. Todas las personas que conocemos tienen anclajes dentro de nosotros, a nivel emocional, mental, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que descubrir eso. Por eso decía claramente el Maestro Jesús: el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Y ese es un proceso que tenemos que descubrir. Vamos a descubrir las mentiras del amor. Perdónenme que sea tan crudo en este mes del amor y la amistad, pero vengo a decirle la mentira número uno del amor. ¿Cuál es? El amor es un sentimiento. Esto ya lo podemos ir vislumbrando. Ay, me gustó esta persona, está, me empato, siento cosas bonitas, me emparejo, pasan los años, pasa el tiempo, siempre no. Ya no siento nada por esa persona. Creías que el amor era un sentimiento. Por eso dicen que el amor es un proceso químico que se termina en tanto tiempo y demás. Porque si creemos que el amor es un sentimiento, esa química se va transformando, se va volviendo distinta, por supuesto. El amor es una determinación. Actuar como Dios manda en las cuestiones. Una persona que ama su trabajo se enfoca en el trabajo, llega temprano, cumple con lo necesario, es productivo, trata a todos bien, ama su trabajo. Una persona que ama a otra persona ve por ella, le llama, le manda mensajitos, le prepara un lonchecito, le
les desea las buenas noches, está atento de esa persona, qué sé yo, amor. Por eso se dice que Juan es el discípulo que más amó a Jesús, Juan el Amado, Juan Evangelista, Juan el del Apocalipsis, él escribió el Apocalipsis. Y entonces Jesús se iba a meditar 40 días al desierto y Juan lo iba siguiendo a escondidas. Jesús ya iba por el desierto y Juan así se ponía detrás de un cactus. Que no lo viera. Jesús volteaba a ver, no veía a nadie, pero sentía que había pan. Y seguía caminando. Y luego detrás de una palmera, el Juan se hacía esbelto y se ponía. Ya cuando Jesús había llegado a donde iba a meditar, que se había asegurado de que nadie lo viera, lo siguiera y demás, ahí aparece, hola Jesús, ay Juan, ¿qué haces aquí? Oye, te traje unos lonches, porque aquí en el desierto está muy caliente el sol. Juan, vine a meditar, vine a hacer ayuno, déjame que me concentre y demás. Está bien, está bien, está bien. Lo seguía por ahí, por el otro lado, se le subía por el peñasco para verlo, a ver a dónde andaba. Y se le aparecía al siguiente día, mira, te traje un licuadito de mamey. Juan, ya te dije que vengo a meditar, vengo aquí a encontrarme con mi Padre Celestial. Deja de estar con el mamey ese. ¿Se refería al diablo? 10 días. Y el Juan ahí seguía, no me lo dejaba solito. Pero pasó el tiempo, Jesús vivió la pasión y estaba en la cruz. ¿Y quién creen que andaba ahí con él en la cruz? Juan. Eso es así. El discípulo que más amó a Jesús. El amor nunca queda debiendo nada. Si ustedes aman, nunca van a quedarse en deuda con la vida ni con nadie. Vean una película, estamos recomendando La Chica Danesa. Es una chica. La historia de una chica. Y ya, bueno, de una chica y un hombre que después se vuelven dos chicas. Pero véanla. Descubran ese amor justamente de la Gerda. Es el personaje, mi personaje favorito. Quiero tener muchas Gerdas en metafísica. Porque es ese tipo de personaje tipo Juan el Amado, que no deja sola a la persona aunque esté pasando lo peor o lo mejor. Que siempre está atenta de sus necesidades, de sus cuestiones y todo esto, por supuesto, con ese amor. La historia siempre pone a las personas que debe en el lugar correcto. Y Juan tiene un papel muy importante para todos estos tiempos, para después de que Jesús trasciende y demás, porque es el evangelio más completo. Y es el evangelio más cercano, más franco, porque Juan recibía instrucción interior de Jesús. Interior y instrucción mística. Los conocimientos más profundos se le revelan a quien más amas. Y así es que Juan, por eso tiene después estas visiones del Apocalipsis, descubre estas cosas, una mística muy profunda, tiene un crecimiento, hay una escuela, por supuesto, de pensamiento de la cual viene metafísica, que son los juanistas, que prácticamente es lo que nosotros estudiamos en metafísica, de donde vienen estos principios universales, los conocimientos de las leyes divinas y sobre todo del amor. Cuenta la historia que Juan era desordenado a más no poder. Era muy jovencito cuando empezó de eso, poquito tiene explicación, ¿verdad? Y como era muy jovencito, le dejaban la casa, todos los apóstoles iban a hacer sus rondas y esto, y Juan se quedaba ahí en la casa. Pues yo creo que Juan veía Netflix, se acostaba, bailaba, hacía sus cosas. Llegaban todos a la casa y estaba toda desordenada. Los calzones ahí en el tendedero, los calcetines en la cocina. Pero todos se lo perdonaban porque Juan amaba. Y a quien ama, todo se le perdona.
Todo se le libera, nada se le dificulta. Justamente otra muy cercana a Jesús que más amó fue liberada por todo el amor que daba. Porque el amor, si tú amas, no te quedas en deuda, al contrario, el amor y todo lo que tú amas hace que se te perdonen todos tus errorcillos, todas tus ignorancias, todo lo que hizo falta, digámoslo así. Entonces, el amor no es un sentimiento, porque un sentimiento sería temporal, lo que nos dure esa situación, ¿verdad? Esa química, esa vibración. Y el amor es una eternidad, es un propósito de compartir, por supuesto, energía y sustancia autoluminosa e inteligente. Es cuando tú tomas, qué sé yo, este momento de la vida en el cual estamos, y tú lo tomas y decides amar este momento. Y no es decir nada más, uy, qué bonito este momento. Es decir, yo participo de este momento, lo respiro, lo siento, lo toco, comparto, estoy aquí, estoy estudiando, estoy disfrutando de mi actividad de metafísica. Y cuando uno ve necesidades, cuestiones y demás, uno se ocupa, sirve, ayuda, hace las cosas más fáciles. Amor, participación, encuentro, comunión, una forma de trabajar todo esto. Mentira número 2 acerca del amor, ¿me ayudan a leer? El amor no se manda. Ay, chihuahuas. Dice, no, es que el amor no se manda. El amor es ciego. O sea, te entiendo, te puedes enamorar de cualquier persona, pero el asunto es que sí lo puedes dirigir como tú quieras dirigirlo. De hecho, hay que estar muy atentos de cómo dirigimos nuestro amor. Dice el maestro Saint Germain: te aseguro que el amor es el primer principio de la vida y que puede ser generado en cualquier grado sin límite alguno para usarlo infinitamente. Puede ser utilizado en cualquier grado y hacia cualquier cuestión. Tú necesitas que tu trabajo funcione bien, que tu negocio venda, que las cosas funcionen. Envuélvelo en tu círculo de amor. En metafísica les enseñamos a hacer el amor todas las mañanas, sobre todo metiéndole el dedito. Mañanero. En las mañanas es mejor, ¿verdad? El mañanero. Tú le vas a meter este dedito, el índice, vean bien. A ver, sientan ese dedito, ya se lo trajeron. Un dedito nada más. Con la mano derecha. Y entonces, todo aquello que desees hacerle el amor, trabajar el amor, vas a generar círculos alrededor tuyo. En consono con las manecillas del reloj, las 12 están adelante, las 6 atrás. ¿Cómo gira el reloj? Pues adelante. Y así por encima de tu cabeza puedes hacerlo. Y puedes decir, yo me envuelvo. Yo me envuelvo. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo mi casa. Yo envuelvo mi casa. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo a mi familia. Yo envuelvo a mi familia. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo a mi ciudad. Yo envuelvo a mi ciudad. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo mi negocio. Yo envuelvo a mi negocio. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo a mis clientes. Yo envuelvo a mis clientes. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo a mis jefes. Yo envuelvo a mis jefes. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Yo envuelvo a las personas con quien no estoy de acuerdo. Yo envuelvo a las personas con quien no estoy de acuerdo. En mi círculo de amor. En mi círculo de amor. Gracias que así es. Gracias que así es. Y puedes visualizar un rayo de color rosa, un rayo de luz envolviendo toda esa situación de color rosa. Eso es así, aceite de la vida. Si uno se cree muy serio, muy solemne, muy acá, muy... como para no hacer el amor todas las mañanas, de lo que se pierde. Porque el amor justamente nos aligera la vida, hace que la vida la veamos como realmente es. Si la vida nos empieza a costar trabajo, etcétera, es porque nos hemos enseriado, nos hemos creído cosas que no son. Le hemos puesto cosas a la vida que no son realidad. Y uno siempre tendría que andar
con amor, feliz, dócil, contento y demás. Mentira número 3 del amor. El que ama todo lo acepta al ser amado. Entonces, yo amo a mi esposa, pero me da sartenazos. Amor apache. No. Obviamente no. El asunto del amor es que se acepta el principio de amor crístico. Se acepta todo lo que viene del amor. Y todos los días, en la mañana, uno se tiene que cargar de puro amor divino y decretar que solo acepta, por ley de vibración, que todo lo que venga en comunicación, todo el que piense, todo el que te hable, todo el que te toque, todo el que tengas contacto, sea en términos del amor divino. Nada menor que ello. Entonces ya van aprendiendo otra tecniquita. Todas las mañanas se van a levantar. ¿Cómo se levantan en las mañanas? De carrera. Cuando ya logren ponerse firmes y de pies. Hayan ido al baño, porque hay que ir al baño, luego levantando. Se van a poner de pie y pueden cargarse. Vamos a hacerlo para que se acuerden. No, tú te me levantaste muy firmemente. Ya cuando te estés listo, puedes poner tus manitas así como recibiendo y puedes decir, yo soy cargándome con la radiación del amor divino, con la radiación del amor divino, para toda vida en todas partes, para toda vida en todas partes. Yo soy el amor divino, yo soy el amor divino, para todo aquel que me piense, para todo aquel que me piense, que me siente, que me siente, que me habla, que me habla, que me toca, que me toca, que me vea, que me vea. Y todo este día, y todo este día, está cargado con la radiación del amor divino, está cargado con la radiación del amor divino. Y solo acepto, y solo acepto, que se me contacte, que se me contacte, en términos del amor divino, en términos del amor divino. Yo envío pensamientos de amor, yo envío pensamientos de amor, a toda vida en todas partes, a toda vida en todas partes. Gracias que así es. Gracias, Padre, que así es. Podemos tomar asiento. Todas las mañanas te cargas de puro amor divino y te vas bien feliz a tu trabajo, a tu vida, a tu lugar, donde quieras ir, pues, pero ya vas bien cargadito. Acuérdense de esto: no se puede dar lo que no se tiene. No puedes dar amor si primero tú no estás cargado y radiado de ese amor. Es una práctica vital todos los días. ¿Quieren que todos le aflojen? Sí. Por cierto, paréntesis, hay una enseñanza muy profunda, muy elevada, que solamente unas cuantas personas tienen dentro de los grupos. Se llama el decreto infalible del amor. En este caso, en esta ciudad lo tiene Vero. Si ustedes desean ese decreto, ustedes se acercan con Vero y ese solamente se puede transmitir de boca a oído. Y se necesita practicar en el momento. Es infalible. No. Es infalible. No. Vamos a leer todos juntos. Frente a lo que hagan las otras personas, la salvaguarda es llenarlas de amor divino. Dios es el poder motivador natural dentro del ser. Dios es el que nos motiva a actuar. Por supuesto, ese es amor el que nos mueve y dice, voy a llamarle a esta personita especial, voy a hablarle a mi amorcito corazón, voy a trabajar para llevarle de comer a mis hijos, voy a hacer esto. Es amor. Estamos moviendo la fibra del amor. El amor nos mueve, ese es el motor de nuestra existencia. Por supuesto, necesitamos estar bien cargaditos de él y que no nos importe lo que hagan los demás. Tú bendíceles ese amor divino dentro de ellos. Si actúan discordantemente, eso no nos incumbe. Importa que sí, nosotros sabemos que le bendigamos su bien a esas personas y listo. De eso se trata este show, del amor. Y ahora sí podemos decretar. Yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes. Yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes.
Yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes. Gracias, Padre. No, 3 veces. No, 7. Métanse el dedito, chicos. El amor divino, verdadero, contrae libertad, va de la mano. Es un equilibrio perfecto. El amor es la perfecta esencia equilibrada. La pasión o el apego es el aspecto polarizado en exceso de la energía del amor. Y el odio, el rechazo, la separación, la segregación, es el opuesto. De tal manera que una persona que está apegada fácilmente puede odiar porque los polos se tocan. Por eso un día los ves acaramelados, apasionados, al rato no se pueden ver ni en pintura. Porque justamente los polos se tocan. El equilibrio es el amor. Si nunca salimos de ese centro de equilibrio, nos va a ir muy bien. Esto quiere decir que no, tampoco, se pueden esperar resultados del amor en alguien. Román, yo ya le apliqué el rayo rosa, la envolví en mi círculo de amor y no me afloja. Pues no. Tiene libertad, porque el amor divino respeta la libertad. Esta es la historia de dos estudiantes de metafísica. No pasó aquí, porque siempre pasan cosas aquí, pero aquí no pasa. Aquí no pasa nada. No pasa en este grupo. Bueno, no sé, a lo mejor sí pasó, pero yo le estoy contando la historia de otro grupo. Aquí no fue. ¿Quién sabe? Aquí pasan muchas cosas. Tranquila, Pati, espérame. Porque siempre que me acuerdo de esta historia, pienso, ¿fue en Toluca o en dónde fue? Qué bueno que estás ahí en primera fila, Pati. Me la tengo así, ¿verdad? Compungida, dice. Y era hablar de mí. Y a revelar. El secreto. Y a revelar. Había dos estudiantes separados de sus parejas anteriores. Y todos decían en el grupo, pues ella está libre y él está libre. Y entonces, pues en el grupo, pues, que se empaten, que se junten, que se aflojen. Y esa idea, exactamente, le gustaba mucho al estudiante hombre. Entonces lo veías, llegaba bien guapetón, así. Y todos los días aplicaba su tratamiento. Te envuelvo en mi círculo de amor. Te envuelvo en mi círculo de amor. Pero a la estudiante, a la chica, no le gustaba mucho la idea. Y entonces, todas las mañanas decía, yo soy el muro azul de la vida. Nos hace de corte y libera. Pues claro, el amor es libertad. El amor respeta ese principio de libertad. Y eso es lo más grande que se puede realizar acá. No, ¿verdad? No es aquí. Ahora vamos a ver las verdades del amor, si les parece bien. El amor puede aliviar toda discordia y el amor lo soluciona todo. Todo. Si no ha habido solución, es porque no se ha amado lo suficiente. Wow. Entonces, había otro estudiante en otra ciudad, que no fue Toluca. Sí, porque aquí No pasan cosas. Entonces, había una estudiante que tenía un vecino de toda la vida, dos vecinos, pero una vecina tenía un hijo que había caído en vicios de borrachín desde joven. Entonces a veces llegaba a la casa, pero ni llegaba, o sea, se quedaba tirado el pasto antes de llegar. Y era muy obvio allí para los vecinos lo que estaba pasando. Y hablaron y se pusieron de acuerdo el estudiante de metafísica con los otros dos, con la mamá del chico y con el otro señor.
y le dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer oración por él. Vamos a enviarle que se le quite eso, su perdón al arcángel Miguel, a todos los arcángeles, que todo trabaje, que todo funcione. Y entonces empezaron con ese propósito. Y empezaron a hacer oración, enviarle amor divino, enviarle protección, enviarle paz, todos los pensamientos en sus oraciones de la mañana, lo hacían los tres. Y sucedió que de pronto estaba un día el chico, pasó esta estudiante y le dijo, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Dice, ¿qué cree? Ya no tomo. No. Y este estudiante todavía así como lo metafísico, pragmática. Ah, no, no, ya no. ¿Desde cuándo? No, pues hace unas semanas, ya dejé de hacerlo. Y aprovechó para dejarle el recadito. Pues muy bien. Pero te lo voy a decir. Si tú vuelves a tomar, te vas a morir. Y si te mueres, les vas a hacer un gran bien a tus papás. Porque ya te han aguantado mucho tiempo con eso. Y él se quedó así todo. Fin del comunicado y se fue. Él se había mandado al mercado de metafísica. Pasó unos días, unas semanas o algo así. Se fue a una fiesta esta persona y le ofrecieron una cervecita o algo así. Se la tomó y a los segundos se empezó a hinchar así como globo que casi reventaba. Se andaba muriendo con una sola y andaba había en el hospital. Después de esa, no volvió a tomar. Nunca más. Se dio cuenta, pues. El poder del amor puede hacer cuestiones, pero depende de la libertad de las otras personas y que se den cuenta de este propósito, de estas cuestiones que se van dando, ¿verdad? Llenar de amor a su propio ser divino sería lo más importante, entonces, llamar a nuestra propia vida todos los días. Nosotros podemos solucionarlo todo siempre y cuando nos mantengamos conectados con ese amor a esta chispa divina. Y todas las mañanas en nuestra meditación podemos decirle a esta chispa divina: amada vida, yo te amo. Amada vida, yo te amo. Amada vida, yo te amo. Y así, justamente el arcángel Chamuel es la importancia de su enseñanza. A él siempre lo van a ver con un corazonzote. Y siempre poniendo atención en ese corazonzote, es el arcángel Chamuel que nos está recordando esta adoración que debemos de tener a diario por este principio de vida que tenemos, nuestra maravillosa presencia de vida, el yo soy dentro de nosotros. Todos los días antes de saludar a tu amorcito de corazón o con quien te levantes, tú vas a amar esa presencia divina, esa chispa divina individualizada. El arcángel Chamuel tiene su complemento, que es la arcangelina Caridad. Caridad quiere decir servicio desinteresado, brindar algo sin esperar nada a cambio, decretarle el amor, la pureza, la perfección a una persona sin hacer, creer o intentar que venga a cambio algo para nosotros. Eso es un servicio que cada uno de nosotros puede empezarse a dedicar, un servicio por el otro, un servicio que no sabes, por supuesto, y que estás enfocado pues en ayudar. Los son los directores del rayo rosa y siempre los van a ver justamente con un corazonzote, con un corazón brillante en adoración, ¿verdad? Porque ese es su objetivo. Justamente el arcángel Chamuel equilibra todo ese propósito de nuestro equilibrio con nuestro ser, nuestro centro, nuestra adoración divina en el corazón. Y entonces, bueno, si quieren vamos a invocar a los ángeles del rayo rosa, sur, norte, sería el primero el norte, luego sur. ¿El norte para dónde está? Para allá. Entonces ustedes van a hacer, vengan, 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 sur, vengan, 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 este,
vengan, vengan, vengan. O este, vengan, vengan, vengan. ¿Vamos? Sí. Podemos decretar. Ángeles de la llama rosa por el norte, vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el sur, vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el este, vengan, vengan, vengan. Ángeles de la llama rosa por el oeste, vengan, vengan, vengan. Y tú jalas a todos los angelitos para que vengan a tu mundo. Justamente el arcángel Chamuel se encarga del amor superior. Podemos leer todos juntos. Amor más grande que se debe tener en la vida es hacia el ser interno. Cuando se logra esto, desaparecen los sufrimientos, depresiones que causan la infelicidad humana. Justamente así, cuando nos haga falta esta situación, es que nos está haciendo falta adoración, amor por la vida superior dentro de cada uno de nosotros. El arcángel Chamuel dice en las meditaciones diarias: la llama de la adoración es una de las actividades más prácticas que se puedan generar dentro del corazón, alma y espíritu de aquellos que están atados. Es un tratamiento para la mente, para los sentimientos y una terapia para la carne. Justamente, dedicarnos a un tiempo de adoración, dice el arcángel Chamuel, que es muy práctico, muy sencillo y que nos va dando amor mentalmente, emocionalmente, físicamente, y se empiezan a sanar todas las cuestiones que puedan estar por ahí. Dice el arcángel Chamuel: la verdadera adoración a Dios no contiene búsqueda personal, es una absoluta relajación, es reposar asoleándose en la bondad de Dios, amándolo por él mismo o amando a los seres divinos. Amando a Dios por el amor mismo, amar el amor por sí mismo, trabajar esta adoración sin ninguna expectativa, simplemente dedicarnos lo suficiente a esta cuestión interior. ¿Vamos bien? De tal modo que dice el arcángel: yo reto a cualquier individuo que esté deprimido, a cualquiera que se encuentre dolorido, a cualquiera que se sienta encadenado de cualquier manera, a que utilice la llama de la adoración. ¿Cómo es esta llama? Es el rayo rosa, ¿verdad? Que podemos colorear de rosa, y justamente es la naturaleza de nuestro ser, de nuestra chispa divina individualizada. Si al usarla no sienten o ven liberación, entonces el sol y los planetas no seguirán moviéndose en sus respectivas órbitas. Entonces, vamos a trabajar esta llama de la adoración, justamente como siempre lo hacemos en metafísica, por medio de decretos, decretos del rayo rosa, el tratamiento para desarrollar amor divino, el servicio de adoración, que dice: amada vida, amada presencia de vida, yo te amo, te agradezco por este servicio que me brindas. Y justamente así, irnos trabajando con estas cuestiones. El arcángel Chamuel tiene su retiro etérico en Virginia, en Estados Unidos, se llama Blue Ridge, ese sitio, y es donde se encuentra su anclaje para la tierra, de su vibración, de la llama rosa de la adoración. Y entonces, cuando nosotros invocamos esta llama rosa, le pedimos a los angelitos del rayo rosa o a cualquier ser del rayo rosa que venga, viene por supuesto desde esos retiros electrónicos que existen en la tierra. ¿Vamos? Podemos decirle al arcángel Chamuel, si les parece bien: amado Chamuel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia a mí y a toda la humanidad. Enciende y flamea tu llama rosa de la adoración a través de cada célula de mi cuerpo y expande la perfección hasta que esté lleno todo mi ser inmundo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, que así es. Y entonces es empezar a llevar justamente este decreto que viene en las meditaciones diarias, que viene en el libro de servicios, que viene en el audiolibro, en todas las cuestiones, para empezar a inundar ese mundo de perfección y cargar ese rayo rosa por donde quiera que vayamos. ¿Quieren realizarlo? Sí. Muy bien, vamos a tomar asiento, vamos a colocarnos cerrando nuestros ojos y vamos a encender esa llama rosa, reconociéndola que se encuentra en esa chispa divina del corazón. A medida que tú respiras e inhalas esa chispa
se enciende más, y a medida que exhalas esa chispa se expande más, y se empieza a formar esta llama triple con radiación rosada. Y observa cómo te abarca completamente todo tu cuerpo. Estás abrazado completamente en esa llama rosa. Todo tu cuerpo, todos tus órganos, tu columna vertebral, todos tu vista, tus ojos. Visualiza esa llama rosa ahora en tu mente. Todos tus pensamientos están ahora a la luz del amor, donde se elimina toda discordia, toda negatividad, todo litigio. Y ahora en tu mundo emocional, todos tus sentimientos están inundados de este tercer rayo rosa del amor y adoración, para que solamente toda tu energía, todas tus emociones, busquen hacia arriba, como lo hace una llama, como lo hace una vela, buscando hacia arriba la conexión superior, elevándose cada vez más, expandiéndose cada vez más, hasta que abarca todo este salón, toda esta comunidad. Observa tu casa y observa cómo esa llama rosa de la adoración se expande y se crece por todo tu hogar, por todas las habitaciones, por todos los cuartos, por todas las personas que ahí habitan. Observa cómo se realiza para tu ciudad, para tu país, tu continente y tu planeta, abarcando completamente todo, tocando especialmente a aquellas personas que necesitan liberación, que necesitan superación, que necesitan amor, que necesitan todas las cualidades divinas. Observa los encendidos en esa llama rosa. Y date cuenta que estamos conectados en este pensamiento, en este sentimiento, por medio del latido del corazón, ya que este latido se ha vuelto un latido universal, donde el mismo latido, la misma pulsación que sientes dentro de ti, es la pulsación en el otro y en todos. Vamos a enviarle ese llama rosa a todas las personas que tienen decisiones para la comunidad, todos los gobernantes, en cualquier nivel, todas las personas que se dedican al servicio público, para que sean cargados con esa energía y que solamente el amor guíe sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, y que a causa de este gran amor se impida toda acción menor a esta perfección. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, Padre, que así es. Podemos seguirle decretando al Arcángel Chamuel, si les parece bien. Flamea tu llama de adoración a través de mis sentimientos, para que expanda el amor divino en mí, hasta que este contagie a toda vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Gracias, Padre. Gracias, amado Arcángel Chamuel. ¿Mandé? Está en el libro de Meditaciones Diarias y está adaptado en el libro de servicios. En el libro de servicios lo van a encontrar con otro fraseo, pero en el de Meditaciones Diarias viene completito, ¿verdad? Entonces el Arcángel Chamuel siempre lo van a sostener, ver sosteniendo un cáliz, que es nuestro corazón. Porque nuestro corazón es un cáliz que está dando y irradiando la llama, ¿verdad? La llama de la vida, la llama de la verdad, la llama del amor divino que se expande. ¿Dudas?
Esto es para trabajarlo todos los días. Por eso es una de las meditaciones diarias. Es recomendable, sobre todo, realizarla en los días martes.